El ser humano juzga según lo que ve, siente y piensa, pero se olvida que es miope, que el corazón solo sabe sentir y que muchas veces nuestros pensamientos son subjetivos. Bienvenidos a Ecos del Corazón. Una luz para tu vida, una palabra para crecer. Un joven pidió a Jesús que le diera la oportunidad de estar en la cruz. Quiero ayudarte, aunque sea una hora, a mitigar tu sufrimiento. Jesús le dijo: está bien, pero veas lo que veas y sientas lo que sientas, debes guardar silencio. Hicieron el cambio y el joven tomó el lugar de Cristo. En unos minutos entró un hombre muy rico a orar. Cuando se levantó, se le cayó una bolsa con monedas de oro. El joven en la cruz quiso advertirle, pero recordó que debía callar. Luego entró un hombre muy pobre y necesitado, pidiendo a Dios que le ayudase. Y al salir, miró la bolsa de dinero, la tomó y se fue. El joven una vez más quiso advertirle a ese hombre que el dinero no era suyo, que él sabía quién era el dueño, pero recordó nuevamente, debía callar. Finalmente entró una joven ilusionada y feliz, dando gracias a Dios porque pronto se casaría con el hombre más guapo de aquella ciudad. Estando ella de rodillas, llegó el hombre rico ofuscado, la tomó por el hombro y le gritaba: «¡Dame mi dinero! ¡Devuélveme mi dinero!». Y cuando estuvo a punto de pegarle con su fusta, la mano del joven lo detuvo y le dijo: «¡Es inocente!». Intervino Jesús y le dijo al joven: «Deja la cruz, te ordené que callaras». «Pero Señor, ¿cómo podía consentir esa injusticia?», le dijo el joven. «No comprendes», dijo Jesús. «Era necesario que uno perdiera su dinero, ganado suciamente y con pecado. Era necesario que otro lo encontrase e hiciese con él una obra buena. Y era necesario que ella sufriera todo aquello para que aprendiera que en la tierra no hay dicha completa». Dios lo sabe todo, lo ve todo y se vale de los acontecimientos para gobernar y enseñar a unos y otros. Con gran facilidad nosotros nos manejamos en la vida como si tuviéramos la verdad absoluta. Se nos olvida que aunque estemos ciertos de lo que ven nuestros ojos, las intenciones del corazón, las motivaciones interiores y los sentimientos ajenos, solo los conoce Dios. Hacer el ejercicio de no estar juzgando todo el tiempo a los demás es una tarea de cada día. Esta práctica nos concede paciencia y libertad interior. Nos ayuda a asemejarnos a los criterios y sentimientos del Señor, quien le da a cada uno de sus hijos lo que ellos individualmente necesitan. Pidamos al Espíritu Santo aprender a ver el paso de Dios en los acontecimientos de nuestra vida, sabiendo que todo ocurre para nuestro bien. Espíritu Santo de Dios, concédeme la gracia de aprender a ser silente, de manejarme con prudencia, haciendo realmente lo que me corresponde. Quita de mi corazón el deseo de querer ser Dios y este terco afán de juzgar, opinar y pretender siempre hacer mi voluntad. Que comprenda que nada sé, que nada veo, que todo está en tus manos y que todo obra para mi bien, para mi crecimiento espiritual y humano. Dame el don de tu sabiduría y tu gracia abundante. Amén. Estemos atentos a esos impulsos humanos de querer juzgar a los demás como si fuésemos Dios. Asumamos nuestro papel, hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
y no te quedes con esta enseñanza, compártela. Estamos en el medio digital como Hermanas ARCJ porque somos Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús.